Su canal de YouTube y le vamos a dar la bienvenida a dos amigos de esta casa. Es Claudio Ferreño, que es presidente del partido Parte, Partido del Trabajo y de la Equidad. También es presidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña. Está con nosotros y vamos a saludarlo. Buen día, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en San Juan, llegamos ayer. Y bueno, tuvimos, la verdad, muchas actividades. La verdad que vinimos a apoyarlo y a hablar con los compañeros, a apoyar a Martín Ascona, que es el presidente del partido aquí en San Juan. Y bueno, tuvimos varias actividades. Estuvimos con el gobernador, estuvimos con diferentes ministros de gobiernos, de acá del gobierno de San Juan. Y nos vamos satisfechos de todas las charlas que tuvimos, y obviamente lo principal fue la reunión en el partido con diferentes compañeros, con compañeras y compañeros que nos medio que nos tiraron la orejita porque hacía rato que no veníamos a San Juan y tienen razón. Y bueno, ahí fuimos aclarando un par de cosas, les fuimos aclarando lo que está pasando a nivel nacional, lo que va a pasar con el partido, y estamos bien. Obviamente también no solamente apoyarlo a Martín, sino también al gobernador Uñac, que dentro de poquito, si Dios quiere, va para la reelección. Bueno, y está Martín Ascona con nosotros. Buen día, Martín. Buen día a la audiencia. Martín. Muy bien. ¿Has trabajado mucho? Muchas gracias. Yo siempre trabajo mucho. Sí, sí. Estoy acostumbrado al trabajo de viña. Por eso. Así que... ¿Ha podido degustar? Hemos tomado vino. ¿Ha tomado algunas determinaciones? Como corresponde. Toma Malbec. ¿Propio o ha tenido que comprar? Siempre el Valle de Pernal, el corazón está ahí. Bueno, sí, hay que preguntar sobre a nuestro invitado Ferreño, o cómo se analiza sobre todo aquello que tiene que ver con el discurso de Cristina, porque creo que fue una base muy central, hubo mucha expectativa y naturalmente queda siempre una reacción, ¿no? No, bueno, un discurso de Cristina, todos sabemos que primero se cumplieron los 20 años del triunfo de Néstor Kirchner y Daniel Scioli, o sea que fue un día especial para todos nosotros, para todos los que acompañamos esa fórmula, para todos los que estuvimos en el comienzo de lo que fue la corriente, después pasó a ser el Frente de Todos, después pasó a ser el Frente de la Victoria y ahora es el Frente de Todos. Pero todos recordamos esa elección en donde ganamos con esa fórmula que muchos no creían porque venía un gobernador del sur del país que todos a veces en forma graciosa decíamos, ¿dónde es el gobernador de Santa Cruz? Que es Argentina Santa Cruz, porque digamos, hasta que no llegó Néstor y no le dio esa impronta a lo que fue el sur de nuestro país, sobre todo el Calafate y demás, nosotros conocíamos, pero evidentemente no teníamos la oportunidad de viajar tanto. Conocíamos Ushuaia, pero ir a Santa Cruz, al Calafate, era medio extraño, y con la llegada de Néstor pudimos conocer y la Argentina y el mundo empezó a venir a la Argentina y sobre todo al Calafate. Bueno, Cristina siempre en sus discursos hace hincapié en el tema judicial, hace hincapié en el tema del Fondo Monetario Internacional, que uno puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero bueno, es entendible lo que pasa en el tema judicial, sobre todo por las injusticias que están cometiendo la justicia para con ella y con todo su entorno. Así que yo lo único que tengo que decir es que, bueno, obviamente es lindo escucharla porque, digamos, uno aprende, es un cuadro político interesantísimo, es uno de los mejores cuadros políticos que tenemos, eso no lo puede negar ni hasta el más acérrimo opositor. Pero, digamos, con respecto al Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos alguna... No estamos tan de acuerdo que se hizo mal las cosas, sino que en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, nosotros estábamos ahí y supimos y vimos cómo fue la negociación con el Fondo Internacional en ese momento. En ese momento se fue pagando
religiosamente al fondo hasta que la Argentina tuvo los fondos suficientes para pagarle todo y dijo, acá tenés la plata, muchas gracias por todo, nunca más. Hasta que volvió Macri, bueno, y empezó toda la debacle económica que hoy estamos viviendo. Y si Alberto Fernández, si el presidente Alberto Fernández no pudo negociar como en esa oportunidad con el Fondo Monetario Internacional, es porque las arcas del país no teníamos la plata. Si no, estoy seguro, aparte lo ha dicho Alberto, que si teníamos la plata iba a ser el mismo gesto que hizo Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional en esa oportunidad. Así que tuvimos que negociar de esa manera y bueno, nosotros nos llama la atención que con nuestros propios compañeros a veces no apoyaron como tenían que apoyar esta negociación. Claro, no, esto lo además creo que este escenario con el Fondo Monetario Internacional es difícil de cuestionar y de hacer, se pueden hacer todas las autocríticas que quieran. Acá lo importante es ir encontrándole la ruta y no hubo posibilidades ni con Guzmán ni ahora con Massa de estabilizar este barco que está mal. Pero me quiero meter un poco en la elección y lo que viene, porque San Juan va a tener el 14 y creo que es importante. Y básicamente hay un cuestionamiento que fue muy planteado en los diversos sectores con el cambio de una legislación como es la ley de Lema. Una ley de Lema que acá en San Juan ya la tuvimos y se fue derogada y bueno, tuvo toda una... Y hay una judicialización, naturalmente, pero bueno. Lo importante es que estamos en una etapa donde es la gente la que tiene que decidir. Sí, más allá de los sistemas de votación, bien dijo, es la gente la que decide, es el pueblo que decide. Y yo creo que el pueblo no va a tener va a tener la oportunidad de elegir y de elegir nuevamente a UNIAC. Yo creo que el gobernador está haciendo muy bien las cosas. Ya hacía rato que no venía a San Juan, la veo bien, la veo muy... Me llama la atención, la veo uno que viene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ve a veces, lamentablemente, mucha basura tirada en el suelo. Y acá veo que está muy bien, está muy limpia. Me llamó la atención, poderosamente la atención, la cantidad de vehículos que hay, muchísimos. Y más allá de eso, creo que tienen gobernador para el rato. Estábamos comentando que el gobierno nacional ya dio 6.300 viviendas a familias de San Juan. Están 6.000 viviendas más en construcción. El gobierno nacional le ha dado a San Juan muchísimas cosas que no sé si acá se traslucen. A veces nosotros decimos que el gobierno nacional le da no solamente a San Juan, sino a todas las provincias argentinas, más allá de la bandería política del gobernador, le ha dado muchísimas cosas desde el gobierno nacional, y desde el gobierno nacional no hacen publicidad de todas las cosas que les están dando a cada una de las provincias. Y sobre todo a San Juan, que Alberto siempre tuvo no digamos preferencia, pero digamos siempre tuvo al pie del cañón. Especial afecto. Sí, especial afecto con el gobernador y no solamente con el gobernador, sino con el gobernador, con todos los compañeros de aquí de San Juan, con los históricos, a quienes respetamos muchísimo. Pero bueno, esta es una contienda electoral y nosotros estamos apoyando a UNIAC sin desconocer y sin desmerecer y hablando bien del contrincante, digamos, en las PASO, que es José Luis. Y Fernández tuvo, el presidente de la Nación tuvo la posibilidad de entenderse también con el bloquismo, especialmente cuando fue jefe de gabinete, sí. Y especialmente con Enrique Conti, que era intendente de la capital. Ahí fue un importante apoyo que le dio, sí, señor. Y naturalmente eso se vino San Juan Fernández y tuvo la posibilidad de conversar con ellos también. Nosotros tenemos un amigo, un gran amigo, que hoy es el vicepresidente de la CAF, que es Cristian Asinelli, que es tiene su parte de su familia del bloquismo. Así que cuando veníamos, las primeras veces que veníamos a Mendoza con Alberto, veníamos invitados por el bloquismo.
Bueno, ¿qué va a ser parte el partido? Bueno, parte estamos trabajando, estamos recorriendo todas las provincias en donde tenemos, este, salvo en Formosa, estamos hablando con Gildo para que nos abra la puerta, pero es difícil, Gildo. ¿Sí? Es difícil, pero nada, no, pero lo vamos a lograr. Cuando no lo voten va a haber un No creo, la verdad que ahí Gildo tiene muy ordenada la provincia. Bueno, estamos recorriendo diferentes provincias del país, obviamente teníamos una deuda pendiente aquí en San Juan, con Martín, que siempre, cada vez que viene a Buenos Aires, nos reclama eso, y con mucha razón. Y obviamente trabajando para que parte crezca de acá a 4 años y podamos tener, este, concejales, diputados, este, y por qué no un futuro gobernador. Entonces, este, pero siempre trabajando con la conciencia de que hay que trabajar para y por los vecinos de San Juan, de cada una de las localidades, de cada uno de los departamentos. Estamos creciendo en San Juan mucho, de la mano de Martín, que la verdad es una persona incansable y una persona que demanda permanentemente. Por eso no viene San Juan. No, pero bien, este, la verdad, tiene un grupo de trabajo excelente, muy trabajadores, muchas mujeres, eso es importante, muchas mujeres que están comprometidas para que las familias de San Juan, de las diferentes localidades, crezcan y tengan un buen pasar. Un buen pasar, quiero decir, un buen pasar que tengan un techo, que tengan, este, comida y que puedan, este, tener su trabajo y que vivan de su trabajo. Y a veces nosotros siempre anhelamos que todo el mundo tenga trabajo y que no tengan que vivir de un plan social. Pero bueno, eso es una etapa que todavía es una etapa pendiente en nuestro gobierno y pendiente en el gobierno de parte, digamos, este, que se terminen los planes y que haya, trabajo genuino. Claro, Claudio, y le quería preguntar acerca de, Alberto Fernández, que bueno, cuando se esperaba que iba por la reelección, definitivamente se bajó de esa expectativa. Para ustedes, ¿cómo le cayó? ¿Qué piensan de eso? Ya lo dije en las reuniones y demás. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Hace 5 meses más o menos venimos hablando con Alberto, en donde estábamos planteando el tema de la reelección, porque digamos, nosotros somos peronistas, más allá del partido, del instrumento electoral que tenemos. Entonces no podemos aceptar que un peronista no vaya por la reelección, tiene que ir por la reelección, porque más allá de la inflación y más allá de algunos problemitas, la Argentina ha crecido. Se le ha dado a cada uno de las provincias, como me decía ayer el gobernador y los ministros que estuvimos hablando, en donde, que salvo por este tema que es fundamental, que es el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, en donde van al supermercado y ahí sale 10 pesos una botella de leche y mañana sale 11 y pasado 12. Es un tema que, digamos, a veces me preguntan, ¿y qué hacemos? Yo no soy economista, no sé, yo haría cosas que de repente no serían democráticamente correctas, pero digamos, veníamos hablando con Alberto y él veía la posibilidad de decir, me parece que sería conveniente apoyar a otro compañero, cerrar filas, estamos todos muy desunidos. No podemos seguir así. Y obviamente uno, más que como compañero, como amigo, le decía, no, tenés que seguir. Tenés que ordenar con los gobernadores, tenés que ordenar con la CGT. No podemos seguir peleados, porque si nos peleamos nosotros, viene la derecha. Si nos peleamos nosotros, puede venir Macri, Patricia Burley, Milei o Rodríguez Larreta. Entonces llegó un momento en donde dijo, mire muchachos, yo no voy a ir, voy a seguir hasta el 10 de diciembre voy a seguir con la presidencia y me voy a abocar pura y exclusivamente a gobernar, a que las cosas salgan bien, a mejorar el tema de la inflación, a mejorar el tema de la economía, a mejorar el tema del país.
Y obviamente que voy a tener un compañero en quien vamos a apoyar, pero bueno, pero hoy todos tienen el bastón de mariscal. Todos pueden ir a las PASO. Así que bueno, siempre lo dijo y con tristeza para nosotros que no va a la reelección, pero bueno, ahí tenemos que ver qué compañero se anima, por lo menos ya se animó a ir por la presidencia de Daniel Scioli, que ya dijo abiertamente yo voy a jugar. Antes ya lo había dicho, pero estaba condicionado, dijo si Alberto sale a la cancha yo me corro, porque Alberto es mi amigo, yo no puedo ir contra mi amigo. Entonces ahora ya tiene el camino liberado. ¿Cómo lo tienen otros compañeros? ¿Cómo lo tiene Rossi? ¿Cómo lo tiene Guado de Pedro? ¿Cómo lo tiene algún gobernador que quiera participar? Porque hay muchos que pueden participar tranquilamente. Caso Uñac, caso Mansur, que pueden ser candidatos tranquilamente por la gestión que ellos hicieron en cada una de sus provincias. A mí, Uñac, reitero, la provincia de San Juan está muy bien. Ahora, bueno, esta decisión, claro, pone al resto en una posición importante. El caso de Daniel Scioli y también el Uñac, que no lo ha dicho porque ahora él está enfrentando otro compromiso. Pero creo que es importante encontrar el candidato, la persona que tenga esa voluntad de participar y de conducir un país que, ojo, no sigamos poniendo un favorito más a la cosa, porque se complica esto. Hay mucha pobreza, hay mucha indigencia, y hay un dato, ¿no?, que yo siempre lo marco, ¿no? No se ha resuelto, como lo quiso hacer y no lo hizo Fernández, el tema de los jubilados y pensionados. Hoy por hoy la mínima está destruyendo los viejitos. Sí, bueno, tengamos en cuenta también que el gobierno, nuestro gobierno, como fue el de Néstor Kirchner, fue uno de los pocos gobiernos que le dio a los jubilados y a los pensionados el aumento que necesitaban. Yo creo que más allá de la ley que van aumentando cada 6 meses, creo que es el haber de los jubilados, es una deuda pendiente que tenemos que... Perdón, eso que usted marca es cierto, pero se le quitó el tema de la inflación. Si a ese se hubiera mantenido. Está claro, por eso, digamos. El tema de la inflación es un tema mortal para la gente que trabaja y más para los jubilados. Pero nosotros siempre tuvimos esperanza y siempre fuimos positivos y optimistas. Miramos para adelante y creemos que de esta vamos a salir. Los argentinos siempre tenemos obstáculos, permanentemente, y los vamos sorteando. A veces caemos siempre en la misma trampa, pero yo creo que hay cosas en diferentes provincias y en nuestro país que van a surgir a partir del año que viene, llámese litio, llámese Vaca Muerta y demás, que lo va a hacer nuestro gobierno. Porque vamos a ganar las elecciones. Ahora, sí, no tengo ninguna duda. ¿Está convencido? Convencido que vamos a ganar. Absolutamente. Totalmente. Sí, totalmente. A pesar de todo. ¿Por qué? Nosotros caminamos la calle y vemos lo que nos dicen. Nos falta esto, nos falta el otro. Pero nos dicen, pero los únicos que hacen cosas y nos escuchan y tratan de solucionarlo son ustedes. Lo demás es todo... son todas operaciones, entre comillas, de prensa que salen en los medios, que este candidato es mejor, que este candidato va a traer toda la solución, que este candidato... Y lo que no se tiene que olvidar la gente, que ellos ya estuvieron. Y los 4 años que pasamos fueron muy malos para la clase trabajadora y para el argentino común. Nosotros, cuando agarramos, tomamos el gobierno, o el compañero Fernández tomó el gobierno, tomamos un gobierno con una deuda extraordinaria que dejó Macri por todos los acuerdos que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Después vino la pandemia, después vino la guerra, después vino la sequía. La verdad que Fernández no tuvo mucha suerte en ser en agarrar, digamos, el país en una situación más o menos bien.
y pudimos capear todo eso, todas esas tormentas, todas esas tempestades. Mucha gente del PRO, amigos, porque tenemos amigos en el PRO, ellos se equivocaron en el camino, no importa, pero son amigos, nos decían en el tema de la pandemia, suerte que estaban ustedes, porque si estábamos nosotros no sé qué podía haber pasado. No voy a dar el nombre, pero digamos, pero lo que hizo el gobierno, nuestro gobierno en el tema de la pandemia es extraordinario. Sí, yo, en rigor de verdad, se han hecho muchas cosas, pero se han dejado de hacer otras tantas. Y acá, en ese debe y haber... Bueno, sí, obviamente. ¿No es cierto? Pero bueno... También somos inconformistas los argentinos, ¿eh? Sí, por supuesto. Somos así. Sí, sí, pero yo siempre reparo en el tema de los jubilados porque creo que... y lo decía, ¿no? Se lo decía a Eugenio Semino, que es nuestro interlocutor, sí, 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 desde Buenos Aires para acá, que todos los gobiernos van por el certificado de defunción de los jubilados. Y eso no es bueno. Porque de hecho, de paso, todos nos vamos a morir, ¿eh? Efectivamente. todos nos vamos a volver arriba. Exactamente. Y bueno, Claudio, ¿se compromete a venir otra vez a San Juan? Bueno, sí, pero obviamente no. La verdad que me han castigado, no venís nunca. ¿Pero la culpa la tiene Martín? Y medio que la tiene Martín, porque Martín viene a Buenos Aires, entonces me quedo ahí, hablo con él y ya está. Él no tiene que venir a Buenos Aires, tengo que venir yo. Y aparte pero está comprometido a volver, ¿eh? No, voy a volver. Y va a venir a esta casa. Pero totalmente. Está invitado. Sí, pero por favor, me siento muy cómodo. Martín, ¿va a hacer usted los esfuerzos necesarios? Siempre lo hacemos. No, lo hace usted. Sí, sí. Usted es un caballero. Tenemos oficio para hacer esfuerzo. ¿Y usted qué quiere hacer? Nada más que trabajar ahora, ¿no? No, ahora estamos apoyando al gobernador, integramos la lista de diputados proporcionales del gobernador, lo acompañamos en la caminata, hablamos con los vecinos, hablamos en los sectores donde nos dan más piola. A mí me toca compartir un sector muy interesante para la provincia con otro, con provincianos, que es el sector de la producción. Y del empresariado y en ese sector que moviliza la provincia o la actividad económica de la provincia, estamos teniendo reuniones, charlas, poniendo blanco sobre negro y evaluando los distintos modelos, modelo actual y los modelos que propone la oposición. Al final las síntesis terminan siendo las mismas, no hay que dejarse llevar por canto de sirena. Nosotros tenemos una provincia que económicamente funciona y que genera posibilidades para que los empresarios se puedan desarrollar, puedan desarrollar su empresa, puedan tomar empleo, puedan dar empleo, puedan reunir los fondos que hace falta para llevar adelante un emprendimiento, siempre con una parte de participación del Estado, con un Estado presente, con un Estado que genere herramientas, con un Estado que posibilita que esas circunstancias sean posibles. Evidentemente la contracara de nuestro gobierno, pero del peronismo en realidad, la contracara es lo que plantea la oposición, un Estado enano, ausente, que cada uno se la busque como pueda, y eso en una provincia que necesita producir, en una provincia que necesita dar empleo del sector privado, si no hay ninguna herramienta y está todo librado a la suerte de cada uno, creo que nos va a llevar a un abismo. En esa dinámica estamos acompañando al gobernador, en esa dinámica vamos a ir el 14 a elecciones, y por supuesto estamos convencidos también de que la provincia va a seguir por el rumbo que tiene y que los sanjuaninos nos va a ir bien. Bueno, gracias a los dos. Por favor. Ha sido un placer compartir estos minutos. Y por supuesto, están invitados, ¿eh? Martín ya sabe la dirección. Por suerte, la esposa de él siempre lo trae, ¿eh? Mi chofer. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos, Carlos. 14 grados la temperatura. Pausa y ya venimos con más en la careta política.